dirás que estas cosas no pueden haber ocurrido. Sin embargo, algunos dicen que sí ocurrieron. John Nicholas criaba caballos. Tenía jamelgos de todo tipo, pero su favorito era Bess, una yegua mansa y vieja con la que había crecido. Ya no montaba porque todo lo que ella podía hacer ahora era caminar sin prisa. Bess pasaba sus días pastando tranquilamente en un prado. Ese verano, solo por diversión, John Nicholas entró en la carpa de una adivina. La adivina estudió sus cartas y dijo: «Veo que te aguarda un peligro. Tu caballo favorito te hará morir. No sé cuándo, pero sucederá. Está escrito en las cartas». John Nicholas se echó a reír. La idea de que Bess le causara la muerte era una tontería. La yegua era tan peligrosa como un tazón de sopa. Sin embargo, desde entonces, cada vez que la veía, recordaba la advertencia de aquella mujer. En otoño, un agricultor del otro extremo del condado le preguntó si podía quedarse con Bess. Había pensado que la vieja yegua sería perfecta para que sus hijos aprendieran a montar. «Es una buena idea», dijo John. «Será divertido para ellos y le dará algo que hacer a Bess». Más tarde, John contó lo ocurrido a su esposa. «Ahora Bess no me matará», le dijo, y ambos rieron. Unos meses más tarde vio al granjero a quien había confiado a la yegua. «¿Cómo está mi Bess?», le preguntó. «Oh, estuvo bien durante un tiempo», dijo el granjero. «Los niños la adoraban, pero después se enfermó. Tuve que dispararle para librarla de su sufrimiento. Fue una lástima». Aunque sintió pena, John soltó un suspiro de alivio. A menudo se había preguntado si de alguna insólita manera, por un extraño accidente, Bess lo habría matado. Ahora, por supuesto, ya no podía hacerlo. «Me gustaría verla», dijo John, «solo para decirle adiós. Era mi favorita». Los huesos de la yegua muerta estaban en un rincón apartado de la granja de aquel hombre. John se arrodilló y acarició el cráneo de Bess, blanqueado por el sol. Justo entonces, una serpiente de cascabel, que había hecho su madriguera dentro del cráneo, hundió sus colmillos en el brazo de John Nicholas y lo mató.
Susu. Historias de miedo para contar en la oscuridad 3, de Alvin Schwartz. Traducción: José Manuel Moreno Sidoncha.